close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on buenas, atunarros, ¿qué tal? Hoy estamos de nuevo para ver una review de uno de los modelos que ha sacado Daiwa, que os va a encantar. Muchos ya la conocéis y otros veréis que se trata de una caña excepcional por su calidad de materiales y porque es una pasada. Hoy queremos dar las gracias a Pepe de Pesca Dentón por cedernos esta cañita. Muchísimas gracias, Pepe. Y aprovechamos para hablar de ella un poquito y que la conozcáis. Vamos a ver una review, un análisis de un modelo esperado por todos. El último que vimos era el modelo de Daiwa Tournament Caster 33 Evo, pero en versión tubular. Hoy tenemos la versión híbrida. Y tú dirás, bueno, híbrida, es el mismo zanco prácticamente. Ahora veremos el injerto híbrido. Comentaros que gracias a la tecnología de Daiwa vamos a tener una caña top en cuanto a rigidez, recuperación y un boot muy finito. Solamente tenemos apenas 20 milímetros de grosor en nuestra caña, en nuestro talón, ¿vale? Además, vamos a tener una parte importante que no expliqué bien en el otro vídeo, que es nuestro agarre, ¿vale? Para lances más técnicos y un sistema de contrapesos que es configurable. Puedes quitarle todos los pesos, ponerle 50, 75, los 100 o 25, porque como estáis viendo en las imágenes, es totalmente modular. Ponéis los módulos y configuráis cómo queréis equilibrar vuestra caña. Daiwa ha sacado al mercado tres configuraciones para los modelos híbridos. En este caso tenemos este portacarrete Fuji de cremallera. Las otras dos vendrán con portacarretes de rosca, pero esos portacarretes todavía no están saliendo al mercado y estas son las primeras que se están viendo en el mercado. Muchos lo conocéis, es un portacarretes típico de Daiwa, en el que simplemente metemos nuestra base de nuestro carrete, echamos hacia arriba y cerramos. Tiene sus detractores y sus seguidores, hay quien le guste y hay quien no, pero esta cañita tiene muy buena pinta. Vamos a ver el resto de la caña y veréis qué interesante es. A diferencia de su hermana tubular, esta solamente va a tener un bastidor Fuji tipo Lowrider con una anilla de material de óxido de silicio, más conocida como SiC. Son de muy buena calidad y ayudará a canalizar nuestros lances. Es una de las ventajas que tiene las Lowrider. Y llegamos a la parte más importante de esta caña y que la diferencia de su hermana, la tubular, que es el injerto híbrido. No estamos ante un híbrido excesivamente duro, pero tampoco es blando, es un punto intermedio. Veis que tiene toda esta distancia de injerto y veis que dobla. Ahora haremos unas pruebecitas en acción de pesca, pero tampoco es una caña blanda. Las otras 7 anillas pues las tenemos distribuidas en el último tramo. Comentaros que la tecnología de Daiwa hace que este tipo de punteros sean muy sensibles, pero tampoco sacrifiquemos parte del lance por ser extremadamente lento. Este híbrido, al no ser tan flexible ni tan rígido, nos va a permitir lances potentes, a la vez que nos sacrificamos en la sensibilidad de la picada y el disfrutar de la recogida de nuestras piezas. Daiwa ha hecho un trabajo excepcional a la hora de mezclar esas dos características importantísimas que hoy en día todo pescador de usuarios de cañas híbridas está buscando. Al igual que su hermana, tenemos todas las tecnologías asociadas al carbono de alto módulo X45, sus enlaces V-Join,
y la famosa tecnología X45 de Daiwa que estaréis viendo por aquí abajo. Y por último, aquellas características que todos vemos en cuanto miramos una caña, que es su longitud, estamos hablando de 4,25 metros, tenemos un peso de poco más de 590 gramos, ojo, incluyendo los contrapesos, es decir, el peso final de la caña sin contrapeso serán poco más de 490 gramos. El cast weight o la acción de la caña, que es 100-225 gramos. Así que podéis lanzar sin problema plomo de 130, 140 y 150, sin miedo a que se os ponga blandita la caña. Vamos a ver un poquito de lancecito y posteriormente un poco de acción de pesca. Habéis visto que el primo no falla, ¿eh? Le ha pegado unos cuantos alambreazos a ver si han salido tomas guapas. Bueno, ¿qué nos cuentas de la versión híbrida? Pues casi me gusta más que la tubular, ¿eh? Sí, ¿no? Es más dócil, lanza más metros con el mismo esfuerzo. Por lo menos yo saco más metros. Ajá. No muchos más, pero algunos más le saco. Y más dócil. Pero es muy brusca. En cuanto, sin comparaciones, en cuanto a calidad de materiales y tal, ¿qué te parece? Perfecto, tío. Unas terminaciones tremendas. De verdad, ¿eh? Cuando la veis, si podéis acercaros a tiendas físicas o a algún conocido las tiene, veréis que tiene unos acabados preciosos, un rojo brutal. Una serie de dibujos así del estilo japonés de estas cañas y tal, ¿eh? Una chulería. El híbrido, ¿qué te parece? Pasa. Durito y canela. ¿Te gusta, no? Lanzador, muy lanzador. Un híbrido larguito. Larguito, es más larguito que el año pasado, pero para lanzar va divino. Perfecto. Y por lo pronto el primo ya le hemos echado otra vez el brazo de tanto recoger. ¿Está ya uno ya? Está ya, el Popeye. ¿Cómo Popeye? Y la verdad es que le damos un dedito para arriba a esta cañita. La verdad es que es muy recomendable a aquellos que queréis cambiar de equipo, queréis un equipo bueno. Y claro, ya sabéis, lo bueno se paga, pero merece la pena. Y por último, como no, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos porque... esta cañita a probar esto, porque esto es una maravilla, Pepe. Gracias a ti, uno no tiene la oportunidad todos los días de probar estos equipos. Recordad, Pesca Dentón en Málaga y en tienda pescadentón.es.